que viene a poner al día la situación en la que nos encontramos con los fondos europeos del EDUSI, fondos que tenían un imperativo temporal de tenerlo pagado todo al 31 de diciembre del 2023, porque todo lo que se pagara con posterioridad al 31 de 12 del 2023 quedaría fuera de la subvención. La subvención importa el 50% de la inversión que se acometa. Había 8 líneas de inversión. Una de ellas era el desarrollo de la administración electrónica en el ayuntamiento. Otra de ellas era la mejora de la accesibilidad peatonal, con una serie de actuaciones. En algún caso se han terminado en el 2023 y en otros casos estaban hechas con anterioridad. Había una línea tercera de caminos escolares, una línea cuarta de eficiencia energética, una línea quinta de la mejora del comercio en Torrelavega la Vieja, una línea 6 de la rehabilitación del patrimonio urbano, cultural y natural. Aquí teníamos como 3 actuaciones concretas: la Plaza de Nuevas Tecnologías, el Parque de Agua de la Llama o la rampa peatonal en el talud de la 8, que recientemente he terminado. La línea 7, que es la mejora de inserción social, que es el hogar del transeúnte, y la línea 8, instalaciones deportivas y ocio, que se incluye la tecnoteca. Había 3 proyectos críticos en cuanto a las fechas y al cumplimiento, como era la tecnoteca, como era el centro de acogida a personas sin hogar y como era una de las actuaciones que se integraban dentro de la mejora del comercio en Torrelavega, que era la señalización digital a través de tondes. En el caso del centro de acogida de personas sin hogar, teníamos el problema de la empresa adjudicataria inicialmente, que declinó la terminación de la obra y que nos obligó a hacer una licitación nueva, con lo cual pues estuvimos a punto de perder fondos que finalmente, con la nueva empresa contratada, las certificaciones que logramos hacer antes del fin de año y el acopio de materiales que también se hizo, logramos llegar, aunque justos, y no perder ni un euro de esa actuación. En el caso de la tecnoteca fue algo parecido en cuanto a plazo. Andábamos muy justos de tiempo para llegar a antes del 31 del 12 con el importe que está integrado dentro de las subvenciones pagado. Hemos también llegado y no se ha perdido nada. Y la única línea en la que hemos tenido una incidencia negativa ha sido la línea de la señalización de los tótems en la línea 5, consecuencia fundamentalmente de que la empresa adjudicataria se ha visto afectada por el cierre del canal de Suez. Son instalaciones que vienen de China. El tenerlo que traer por otro itinerario marítimo implica prácticamente un mes más. Ahora mismo tenían previsto el 15 de diciembre entregarlo. Todavía no han sido capaces de entregarlo y eso nos hace perder 65.000 euros, que es el importe que el Ayuntamiento de Torrelavega va a dejar de percibir como ayuda de esos 130.000 euros que costaba la actuación. En paralelo, estamos estudiando medidas de penalización para la empresa, conscientes que a lo mejor el hecho sobrevenido del canal de Suez puede no ser de su responsabilidad, pero al final el ayuntamiento pues va a defender sus derechos frente a la empresa de la mejor manera posible y de acuerdo con las especificaciones que venían en el contrato que se firmó en la licitación. Con todo esto, el total de la inversión subvencionable era de 5.953.000 euros y el importe de la subvención que vamos a recibir sería 2.976.000, pero finalmente vamos a recibir 65.000 euros menos, consecuencia, como digo, de esa incidencia con los tótems. O sea, que al final de los 6 millones, prácticamente 3, el 97,8% de lo que pretendíamos subvencionar es lo que hemos conseguido, con lo cual entendemos que estamos satisfechos con el comportamiento final que hemos tenido con esta actuación del EDUSI. Como sabéis, el límite para la justificación del gasto todavía tenemos hasta el 31 de marzo del 2024 y el límite de la funcionalidad de las operaciones es el 15 de octubre del 2024, salvo alguna actuación que supere el millón de euros, como son las dos, la tecnoteca y el hogar
del transeúnte que podrían ir incluso hasta febrero del 2027, pero la expectativa que tenemos es que esté todo terminado, pues si no es antes del verano, en el entorno del verano del 2024.